Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más. Y estamos aquí en este top de juegos de escape. Y bueno, estamos aquí en el primero, que es Shrek en los Backrooms. Y bueno, antes de entrar, podemos ver que aquí podemos hacer algunas armas. También las podemos comprar. Y bueno, aquí también nos podemos cambiar, ponernos otra skin. Y bueno, como pueden ver, aquí hay monstruos que estos nos hacen daño. También hay trampas. Podemos jugar aquí con nuestros amigos. Y tengan cuidado con las manchas que los mata. Y bueno, también encontramos algunas otras cosas como los casilleros, que pues estos nos dan objetos para poder crear armas o algunas otras cosas. Y bueno, prácticamente lo que tenemos que hacer aquí es tratar de salir, encontrar la salida. Pero pues tengan en cuenta que van a haber diversos tipos de monstruos que nos lo van a impedir. Y bueno, en este mismo juego, cada vez que vamos avanzando, nos encontramos nuevos niveles. Por ejemplo, este, que también tenemos que escapar. Como pueden ver, hay que estar siguiendo las flechas. Pero pues no todo es tan color de rosa, porque también nos encontramos, por ejemplo, hay un payaso asesino que vamos a tratar de que no nos salga. Y ahí no, aquí está. Hay que escapar de aquí. Y pues si lo ven, es un juego bastante entretenido, que pues sí se los recomiendo, para que pasen un buen rato y se asusten con sus amigos. Y bueno, en este juego hay muchos más niveles, muchos mapas, que en total al parecer son como 25 o más de 25 mapas, pero pues solo les mostraré algunos, como por ejemplo este, que estamos en otro backroom. Para salir necesitamos el código, que lo vamos a obtener de la siguiente manera. Tenemos que buscar las computadoras, y en cada computadora la tenemos que hackear para que nos dé un código, pero solamente nos dará un número. Así que tenemos que ir buscando por todo el mapa hasta que completemos el código. Y también encontramos de estas máquinas expendedoras, donde nos encontraremos más objetos. Y también incluso hay un monstruo que pues debemos tener mucho cuidado, porque nos puede matar. Este es otro mapa, que pues en esta ocasión tenemos que escapar de este monstruo, pero pues el camino está obstruido por muchos objetos, cajas y otras cosas. Así que tenemos que ser muy rápidos antes de que nos atrape. Así que hay que correr. Bueno, ya estamos en el siguiente juego, que se llama Colorea o Muere. Y aquí tenemos que ir buscando las puertas que tengan los candados para irlos pintando. ¿Y cómo los vamos a pintar? Bueno, pues en el mapa nos vamos a encontrar diferentes botes de pintura con los que tenemos que ir avanzando. Y bueno, algo que es importante es de que también tenemos que recoger las brochas. Y en este mapa también hay un monstruo, pero si tú eres del mismo color del bloque de la pared, te puedes pegar en él y este ya no te va a ver. Y bueno, como pueden ver aquí, yo con el bote pinto el candado y para poder pasar, porque es un candado rojo y uso la pintura roja. Pero también encontraremos otros objetos, como este destornillador, que lo podemos usar para abrir otra puerta. Y cada vez que abramos otras puertas, pues nos vamos a poder ir a otras partes. En este caso me tocó un parkour, pero pues hay diferentes escenas. El siguiente juego en el que estamos se llama Escapa de la Cabeza, y lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar la salida, pero va a haber cabezas móviles. Cabezas que nos van a estar siguiendo, cabezas gigantes. Y pues cada vez que nos toquen, pues nos van a matar de una vez, ¿no? Así que hay que tratar de escapar. Pero este también tiene varios niveles, y cada nivel es diferente. Y conforme vas avanzando de niveles, también se van a generar nuevos y diferentes mobs o monstruos. Y cada vez se va a hacer un poco más difícil el tener que escapar. Y en este juego también puedes bailar, que como pueden ver aquí yo lo estoy haciendo ahí, pues me deslizo y bueno, a mí me da la sensación de que pues voy más rápido.
Y como pueden ver aquí, pues hay diferentes tipos de bailes. Y también hay partes en las que son bastante troll. Pues hay diferentes tipos de mapas, hay algunos que nos gustan más que otros, pero pues la verdad es un juego bastante entretenido y bastante divertido para pasar un buen rato con tus amigos o tú solo. Que bueno amigos, esto sería todo por este video. Si les gustan este tipo de tops, déjenlos en los comentarios, dejen un like para saber qué les gustó. Nos vemos, hasta la próxima. Y el Argentavis viene aquí en línea recta, así que le puedo disparar fácilmente y matarlo porque tarda un poco en llegar. Y como pueden ver, ya se... Y tendrás que esconderte en los armarios o casilleros. Y deberás estar revisando las cámaras constantemente para checar sus movimientos y que no te suba la ansiedad.